¡Ay, sí, señores! Aquí estamos, aquí estamos. Recuerden que esto es el show de Duani. Estamos todos los días a través de esta plataforma de YouTube para llevarle un contenido informativo en cuanto a farándula se refiere. Y un chinchín, Clau. Un chinchín así nada más, más allá. Cuente todo, Claudia. Hola, hola, hola a cada uno de ustedes que sintonizan este que es su canal, el show de Duani. Aquí vamos a hablar de farándula, de chisme, de lo que le gusta a ustedes. Así que no se despede ahí porque tenemos un contenido sumamente bueno en esta tarde. Así mismo es. También recuerden suscribirse, activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video te llegue la notificación. Mira, vamos a hablar de lo que está sucediendo con la nueva canción de Yailin y Anuel AA. Yo creo, Claudia, que esta canción nueva de ellos dos no era necesario decir tantas malas palabras. Lo cierto es que escuché la canción, me atreví a escuchar la canción porque veo muchas opiniones, veo muchos comentarios. Y lo cierto es que yo siento y pienso que Anuel AA no necesitaba de esa canción. O sea, yo le comentaba en estos días a un compañero mío, creo que fue a Samuel y al propio Danielito, que yo creo como que Anuel lo que está haciendo cosas ya es para divertirse. Porque una, yo digo que Anuel no está buscando fama, pero tampoco pienso que está buscando dinero, porque lo tiene los dos. O sea, ¿qué busca Anuel AA haciendo este tipo de canciones que al final lo que va a recibir críticas negativas? Yo creo que con esta canción ellos se pasaron de la raya, e incluso me atrevo a decir que se le pasaron a las rastrerías de Tokischa. Bueno, el 14 de febrero es un tema que ya estaba pautado, pero ya tiraron el video. Es una canción que está un poquito fuerte para internacionalizarse. No, para todo. Lamentablemente, el género urbano debe de cambiar algunas palabras para que puedan internacionalizarse. En el caso de Yailin, que es una muchacha joven, debió aprovechar el momento. Y ella, como una persona coherente, decirle a Anuel: Anuel, vamos a tirar algo que conecte más con el público. Digo yo, porque se están notando como dos personas muy inmaduras. Pero personas Dios, que nunca... Pero discúlpame que te interrumpa. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Yailin es una persona coherente? No, coherente porque como una joven puede aprovechar la oportunidad, porque hay personas que son jóvenes y razonan. Sí, pero la oportunidad que tú dices con esta canción, yo creo que lo mucho o lo poco que ella ha logrado, bueno, lo mucho que ha logrado, yo creo que con esto se le caen muchas cosas, porque yo no le veo la necesidad de haber hecho una canción de este tipo, pienso yo. Sí, ella debió aprovechar el momento para... veo que está copiando mucho look de Cardi B, expresiones también de Cardi B. Espero que ella también pueda llegar lejos, así como lo hizo Cardi B, porque aquí hay personas que no tienen su propia personalidad y copian los demás artistas. Sí, pero Cardi B luego hizo el crossover, acuérdate. Luego comenzó, fíjate que llegó hasta grabar hasta con Romeo Santos. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, yo creo que esta canción se le fue la mano. Se le fue la mano y están a tiempo de sacar esa canción. Sí, y hablamos. Acuérdate lo que pasó con este colombiano, con el que grabó con Tokischa. Sí, J Balvin. J Balvin, acuérdate las fuertes críticas que recibió. Y sabemos que Anuel AA no es un santo, porque sabemos que Anuel AA no siempre ha tirado su vainita en sus canciones. Pero observo. ¿Cómo? Siempre ha tirado sus malas palabras en canciones. Sí, pero observo mucho a Anuel, muy deteriorado, como que no sé qué le está pasando. No se ve un Anuel cuando estaba con Karol G. Se ve como un muchacho, no sé qué está pasando. Lo que está pasando, pero Anuel puede ser que baje también un poquito más de categoría. Me refiero porque hay artistas que tienen oportunidades, que pueden elevarse, como también pueden bajar el nivel de popularidad que tiene un artista. Yo siento como que le han buscado, como que le ha gustado el gustico este del sonido. Porque fíjate que tienen ya uno, dos o tres meses... aquí sale algo diario de Anuel AA y Yailin. Diario. Sí, pero todos los días sale una bendita noticia de esa pareja.
Es bueno el sonido porque a los artistas le ayudan eso, pero también tenemos que enfocarnos y dar, porque el artista tiene que sacar provecho de su carrera, pero también tiene que llevar un mensaje positivo para que las demás personas lo sigan, sigan el camino correcto. Bueno, de Anuel AA no espere eso, lamentablemente. Y ni de Yailin tampoco. Mucho menos, de por Dios, mucho menos, de por Dios. Entonces son dos personajes que no van para ningún lado. Es que buscan la forma como de buscar un sonido pendejo, porque fíjate que también se había dicho que ella había firmado un contrato millonario con Netflix. A la postre fue mentira. Sí, sí, sí. No fue real, o sea, cuando se acaben los recursos para buscar sonido, ¿qué van a hacer? A recurrir a bueno, el artista va a tener siempre sonido, porque vamos a suponer, cuando no figura, hasta de uno tomarse un vaso de cerveza, la gente se pone contento con eso. Un ejemplo, en el caso del Alfa, que vino aquí al país y vi que estaban tirando papeletas de dinero. Y vi un joven que se lanzó. Yo lo dije en un video ayer. Vi un joven que se lanzó de un sitio hacia abajo, regoso darse un mal golpe. Pues atrás de $1 o 500, no sé cuánto era que el Alfa estaba tirando, pero que veo que la juventud, en vez de llevar un mensaje, o sea, de hacer cosas, se puede a través de esas canciones hacer un buen trabajo, se puede hacer un trabajo sano. Sí, claro, claro. Se puede. Lo que pasa es que es más fácil entrar en la vagabundería. Sí, pero es un ejemplo, el sexo es algo que se hace entre pareja, no para divulgarlo, y hay temas que se tratan entre pareja que no se deberían tomarlo en una canción, porque como que no le veo sentido a eso, pero son Anuel y Yailin, y hay que celebrar su chiste porque ellos son artistas, y así es. Lamentablemente, pero soltemos un poquito a Yailin y a Anuel, y vamos a hablar de Santiago Matías. Mira, tú sabes que Santiago Matías presentó, de verdad, al público su esposa. Su esposa, sí, ¿verdad? Sí. Pero eso, han surgido unas cuantas críticas y unos cuantos comentarios negativos por el asunto de que muchas personas dicen que no debió hacer eso. Otros dicen que Santiago Matías se desesperó, porque para nadie es un secreto que desde que se fue Jessica, el tipo está buscando la forma, ¿no?, de mantenerse ahí. Y dice Mía que Santiago Matías es gay. Pero dice Mariachi Buda, oye esto, Mariachi Buda, que trabaja en Sin Filtro, que Sin Filtro pertenece a Los Foques. O sea, en pocas palabras, Mariachi Buda es empleado de Santiago Matías a Los Foques, pero dice que esa no es la verdadera. Así simple y llanamente, o sea, que esa no es la verdadera pareja de Santiago Matías. O sea, Mía dice que es gay. Y Mariachi Buda dice que no es la esposa. ¿Qué tú crees sobre eso? ¿Le crees a Mariachi Buda? ¿Le crees tú a Mía Cepeda? La esposa de Los Foques es muy bonita. Es una joven que se ve que está... Entre comillas, según Mariachi. No, que se ve que está preparada. Hay muchas personas que ocultan su identidad verdadera. Cada persona hay que respetarle su... O sea, ¿tú quieres decir que Santiago Matías es integridad? Dicen que él es gay. Dicen, pero eso no está confirmado. No, dicen, porque yo no puedo decirte que lo es, porque hay muchos casos que se dan, que hay personas que tú lo ves hombre y tienen su pareja oculta, diferente a la que no se debe. Vamos a suponer el caso de hay personas que tienen, vamos a suponer, relaciones ocultas, que tú no lo sabes, que están con una pareja y tú dices, oh, pero ese hombre siempre yo lo veo con fulana, pero a veces no es así, a veces son tapes que utilizan algunos artistas para... Pero tu opinión, la tuya, ¿tú crees que Santiago Matías es o no es? Sí, sí, creo que sí. Conchale, digo que creo porque nunca le he visto, nunca lo he visto en ningún medio de comunicación así, fijo, con una pareja. Siempre lo veo solo, ¿no? Porque una cosa que tú puedes tener un hijo, porque Ricky Martin anteriormente era una persona... que era sí, hombre y eso, cambió. Ya tú sabes el proceso. Y hay mucha hijos. Gente no, que cambian. Perdón, pero tú sabes cuál fue el proceso de esos hijos de Ricky Martin. Sí, pero que Ricky Martin comenzó primero teniendo relaciones con algunas parejas y se veía hombre y de la noche a la mañana salió que era gay. Vamos a esperar si a Los Foques después de cierto tiempo dice sale del closet. Bueno, hay mucha gente del medio. Hay mucha gente del medio que son gay y trabajan su vida normal. Miren, les prometemos que vamos a hacer un listado claro. Durante la semana de la cantidad de personas, ¿verdad? De otro sexo, que no son hombres. Hombres que no son hombres. Hay mucho. ¿Verdad? Y creo que tampoco son mujeres. Vamos a decir, hombres que son amanerados. Es un tema. Hombres que no son hombres y hombres que no son mujeres. O sea, es una vaina
Vamos a analizar una liga. Sí, vamos a analizar eso en un próximo video. Pero bueno. Bueno, señores, recuerden que esto es el show de Duane. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, comentar los videos, la notificación. Dile a la gente que estamos cerquitica ya de lo que vamos a regalar a los seguidores. Así es, este canal está regalando $100, así que suscríbanse a este canal, denle a me gusta, comenten, denle la campanita también para que le lleguen las notificaciones cuando estemos en vivo. Así que ya estamos aquí para llevarle mejor contenido y esperemos que ustedes comenten debajo para seguir creciendo en este canal. Así mismo es, recuerden que eso es el show de Duane. Así es, así que hasta la próxima. ¡Ay, sí! ¡Sabroso! ¡Sabroso!